Buenas a todos, vamos con este temazo. Hidratación, venga. Vamos a hidratarnos. Un poco de agua fría. Perfecto. Pues nada, chavales, aquí estamos. Vamos a darle duro a Omori, que lo dejamos ayer en un momentazo interesantísimo. Y nada. Estoy un poco preocupado por Alex, por lo de que no pueda verlo. No sé si, aunque sea intentarle compartir la pantalla por Discord y así lo puede ver o lo que sea. Ah, vale. Bueno, vamos a ir empezando entonces, mientras. Si no te importa, puedes escucharnos mientras o lo que pueda. Dice que no le deja cambiar la calidad del stream. Y como no puede bajarla, al parecer no puede verlo bien. Pues a ver qué puede. Hoy es, o sea, otros días, bueno, pues no se puede, no pasa nada. Pero es que hoy, viendo cómo tenemos la trama, hoy es un día interesantísimo. Así que bueno, aquí lo tenemos, sus buenas 20 horitas, chicos. Ya llevamos 20 horitas. Bueno, 21 casi. Y pocos logros. Ni la mitad, ¿eh? A ver qué tal. También parece que muchos logros dependen de secretitos y cosas que van apareciendo. Entonces puede que esté algo relacionado con eso. ¿Cuánto puede faltar para el final? No lo sé, la verdad. Si te digo la verdad, no lo sé. Porque estamos en un momento de trama muy interesante que, de cierta forma, dices, joder, pues es que está... está como para acabar a punto de caramelo, ¿sabes? ¿Quién sabe? Porque aún quedan cosas. Nos queda un día antes de la mudanza en el mundo real. Nos queda saber bien lo de Basil. Hemos logrado las letras. Nos quedan pocas letras para conseguir, porque ya tenemos la W. O sea, tenemos pocas opciones más de letras. Entonces, nos queda saber bien lo del espacio negro de ahora, lo de Basil, qué es lo que vio, por qué desapareció. En el mundo real, todos los misterios. Es el clímax, estamos empezando a tocar el clímax. Así que nada, vamos para allá. Vamos para la casa de Basil. Ahí está. Ya tuvimos una charla bastante interesante en el último... en la última zona, donde nos contaron cosas del soñador. Todas las plantas están muertas. Oh, no. No. Esto es muy bonito. No, me va a dar tristeza. Estos son girasoles. Los llaman así porque siempre están mirando hacia el sol. Así es como me gustaría ser. Alguien que siempre mira la parte brillante de las cosas. ¡Oh! 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 ¡Que me están apelando a cosas! ¡Uy! Las plantas muertas, exacto. Estas flores son los lirios del valle. Se dice que son capaces de protegernos de los espíritus malvados y ayudar a la gente a ver un futuro más brillante. Creo que por eso es que me recuerda a Mari. Siempre puedo contar con ella para ayudarme a ser positivo. Oh. Oh. Las rosas vienen en diferentes colores y tienen sus propios significados. Las rosas simbolizan admiración, las naranjas la pasión,
las amarillas, la amistad, y la lista sigue. Héroe no me recuerda a ninguna rosa en particular, pero creo que héroe es como todas las rosas, porque es versátil y querido universalmente. Ah, te apelan a la patata, ¿eh? Es un tipo de flor que... De fol. Formación y orientación laboral. Llamada Gladiolus. También se conocen como la flor espada. Como puedes adivinar, representan la fuerza de alguien. Alguien que es honesto y con unos valores morales muy fuertes. Alguien que sobresale por sus convicciones. Los gladiolos me recuerdan a Aubrey, porque ella siempre se mantiene en sí misma. Fiel a sí misma. Kel es un idiota, entonces... Los cactus son muy duros y resilientes. Son unas plantas muy, muy fuertes y resilientes por naturaleza. No necesitan mucho cuidado y pueden sobrevivir incluso a las condiciones más imposibles. Creo que lo que quiero decir es que incluso tú podrías cuidar de un cactus, Kel. Y las últimas me representan a mí. Y estas son tulipanes blancos. Los tulipanes no son plantas muy destacadas. No son muy grandes ni pequeñas, ni muy elaboradas ni flamboyantes. Por decirlo de alguna forma, se podría decir que son cómodas, simples, modestas y perfectas. Como Anto. Se ha ido muy a doler. Uy. Uy. Vamos a la casa, chicos. Omori. Tengo miedo. Volvamos. El espacio negro. Vamos para allá. Hay una gran caída. ¿Quieres saltar? Vamos para allá, chicos. Pero intenta caer de pie, joder. No caigas de cabeza, idiota. F. Estamos solos, ya no está. Uf. Esas son las escaleras de casa. Alex, ¿volviste ya? Que el pobre Alex... No sé si volvió.
Ay. Bueno, al menos no fue muy a la cara. Una puerta negra emite una sombra muy fuerte. Es lo que harás. Bueno, chicos, vamos para allí, chicos. Vamos para adentro. Bienvenido al espacio negro. Y volvió. Uf. Me deja guardar. Ah, vale. Un cable suelto, no hay una bombilla en él. Uf. Voy a mirar directamente qué pasa si toca alguno de estos. Extraño, detrás de estas puertas hay habitaciones hechas de fragmentos esparcidos que cambian constantemente. Si estás perdido, no te preocupes. Las manos rojas te guiarán. Y la forma que has logrado no puede morir aquí. Uf. En teoría hemos conseguido muchas llaves por las letras. Entiendo. Joder, esto es. ¿Por qué esto es Yumi Eneiki? Joder. Extraño. Estas habitaciones están llenas de cosas rotas. Pero al menos aquí puedo ver lo que eres realmente. El mundo que tú creaste, sobre todo, sobre este. Estoy intentando forzar la voz, ¿eh? ¿Lo has hecho para proteger este lugar o esconderte? De cualquier forma, se volverá más poderoso que tú. Esto es literalmente Yumeniki. Una mano roja. No tengo menús, ¿eh? Perdido en esta confusión está la raíz de todo, la verdad que tú has encerrado. Debes encontrarla, da igual cómo. Tienes que hacerlo por los dos. Tu libreta. Ahora es rojica.
Creo que algunos dibujos están cambiados. ¿Qué es eso? No sé qué es, no quiero saberlo ya. ¿Qué habrá pasado? En serio. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Cuando ocultas la verdad, sellas una parte de mí lejos de ti. Él ha estado esperando a que alguien le salve todo el tiempo. El de verdad. Aquel día, cuando te volviste nada, me dividí en dos. ¿Cuál de los dos crees que sufrió más? Probablemente haga también esté haciendo mucha referencia a que el día que dejamos medio tirado a Basil porque se sentía mal, es probable que no fuera la primera vez que le pasó eso. La primera vez que Omori le dejó ahí tirado. O al menos es lo que me da a entender. Y no hay pasos, ¿eh? Mentiroso. No puedo correr. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Uy, se está fragmentando. No quiero... Creo que no quiero ni saber lo que hay detrás. Más mentiroso. Son fotos nuestras. Una amalgama de fotos. Tanto. Te quiero. Mentiroso. ¡Oh! Bien. Al menos alguien me lo dice. Me lo tiene que decir un videojuego. ¿Nueva parte? ¿Yo y mi depresión? Mewo, ha sido muy, muy malo. Te queremos tanto. Gracias. Una llave. Vale. Mewo te mira. No sabe qué está ocurriendo. ¡No! ¡No! ¿Qué hago? ¿Puedo irme? No puedo irme, chicos. Creo que tengo que cortar al gato, chicos. Pido mucho perdón, ¿vale? Por lo que va a pasar.
que encima te dice que no sabe lo que va a ocurrir. ¡Ah! Mego te mira. F Mego, joder, ya te digo. Mientras gira su cabeza de curiosidad. ¿Quieres cortar a Mego? ¡Me hace decirlo dos veces! ¡Puto juego! ¡Ah! No, no quiero, quiero irme. No puedo irme, chicos. No. Chicos, no miréis. No quiero mirar. Quiere irse. Chicos, no miréis, ¿vale? No miréis, en serio. No quiero ni leerlo. Voy a pasarlo rápido. No. Déjame salir ya. Quiero salir. Yo no puedo salir. Esperando a que ocurra algo. ¿Quieres salir? Siempre hay una forma, pero... No jodas que tenía que... No. ¡Mierda! Engañado. Hijos de puta. Ah. Oh. La corona de flores. Tenemos la corona de flores. ¿Puedo volver hacia atrás? No. Mori, volviste a por mí. ¿Es esa mi corona de flores? Me alegra tanto de que lo hayas encontrado. ¿Qué va a pasar? Salgamos de aquí. Sigo. No, algo hay. Algo hay, no te creo. Cultivar sandías sin... aquí es muy divertido, pero echo de menos las flores en mi casa. ¿Cómo les va? ¿Las has cuidado mientras no estaba? Jeje. Cabrones. Las sandías son muy deliciosas. Solía cortarlas y comerlas todo el tiempo en la playa. Aún puedo ver a aquel con esas semillas de sandía por toda su cara. Las vacaciones de verano con los amigos son los mejor, ¿no? ¡Ah, qué cabrones! A ver, es un videojuego de terror. Nos esperábamos ese tipo de... ¡Un dios! ¡Ah! ¿Dónde está la mano roja? Ahí está. ¡Oh!
Y ahora la playa, claro. Nuestros amigos que han sufrido por, no, por nuestra causa. ¿Aún podemos llamarlos amigos? No importa cuánto quiera. Las cosas no pueden volver a ser como antes. Porque hay una parte de mí que aún lo desea. ¿Aún hay esperanza para nosotros, Anto? Uf. Aquí hay otra foto. Vale, ya hemos dado la vuelta. Bajar un poco. Uf. Bajamos otro poco más. ¿Esto más que terror? ¿Qué? ¿O esto es más que terror? ¿Qué querías decir exactamente? A ver, es que este tipo de juegos es jugar con el terror psicológico. Que también realmente nos pasó un poco con Silent Hill 2. Como que se atreven a otros temas en estos tipos de juego. Sea, el miedo aquí no es el susto de monstruo ni esas cosas, es lo que puede llegar a hacer el juego o tu personaje. Y eso es lo que más miedo da. Creo que ya hemos encontrado todas las fotos, ¿no? ¿Hay algo más o...? No sé qué falta yo. Creo que toqué todas las fotos. Ah. Vale. ¿Puedes entrar en las casas? No, aquí está la llave. Vale. Te quedaste en silencio, un poco. ¿Sabes? No es un... No... El... Creo que se me jodió, voy a reiniciar. ¿No te va? Una puerta roja, pero aún quedaban puertas. Aún quedan puertas. ¡Oh! Gracias a Dios que estás aquí, Omori. Pensé que iba a estar atrapado aquí para siempre. Uf, decía que sí que ha estado en silencio en algún momento porque, joder, no hay cómo reaccionar. No se siente mucho mejor. No me puedo creer que vinieras a salvarme. Te eché mucho de menos. Ahora que estás aquí, por fin puedo ir a casa. Llévame, Omori. ¿Sabes? Uy.
creo que las arañas están muy mal entendidas. Saltas entre Anto y Omori. Creo que sí, ¿eh? También es... O sea, realmente Omori es una representación. Entonces yo lo que entiendo es que dependiendo de lo que quieran decir las entidades, se refieren directamente a Anto o a través de Omori. No, odio las odio las arañas. Odio las arañas. No quiero arañas. Puede que se vean... puede que den miedo, pero nunca atacan a humanos a no ser que sean amenazadas. Sin mencionar que son de las que más me ayudan cuando estoy en el jardín, ya que comen un montón de placas que pueden herir a mis plantas. No quiero, me van a sacar una araña gigante. No quiero. ¡No! ¡No! Todo va sobre el equilibrio de la naturaleza. Recuerdo que hace poco, me dijiste que una gran araña se cayó en tu hombro. Joder, ahora me pica los hombros. Cuando estabas a punto de tirarte al lago de nuestro escondite secreto. Sé que una araña te daría mucho miedo. Pero te prometo que probablemente le darías tú más miedo a la araña. Sin ofender, claro. No quiero. Aquí hay muchas arañas, de repente. Puedo sentir que está... Puedo sentir como trepan por mí. Quizás solo quieran decir hola. Hola, araña, soy yo, tu amigo Basil. No... 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 Arañas, no. Todo menos las arañas. ¡Ah! ¡Me están mordiendo! ¡No! Probablemente las esté asustando. Tranquilas, arañas. Está bien. No os voy a hacer daño. No... ¡No! No, 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 no quiero mirar. ¡No quiero mirar! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Hay demasiadas! ¡No me las puedo quitar! ¡No! ¡Ah! ¡Mori! ¡Omori, por favor! ¡Ayúdame! ¿No oyes? ¿No oyes qué? ¿A ti también, otra vez? ¿En serio? Aquí está todo bien. Y el sonido está... Vale. Por favor, mano roja, sal ya. Aparece y da. Ahí estás. Por favor, gracias. Más puertas. Por favor. Oh, aún quedan. Joder, ahora me pica el cuerpo. Odio. Te echo de menos, Santo. Siempre estabas ahí cuando necesitaba a alguien para escuchar mis problemas, mis esperanzas, mis sueños. Lo sabías todos. Así que si sigues ahí, por favor, deja que mis palabras lleguen a ti una vez más.
Una margarita. Necesito pañuelos, joder. Vale, para arriba y más... más... ¡Uf! No, en serio, ¿eh? Me pica todo el cuerpo. No es ni medio normal. Chicos. ¡Oh! ¡Wow! ¿Son cadáveres de ellos? ¡Uf! Podemos irnos rápido, por favor. Una mano blanca, porfa. No, no quiero. No, no. Fucking depresión. Ah, qué mal rollo. Vamos para arriba. Ah, Omori, ¿eres tú? ¿Cómo me has encontrado? ¿Están que lo abrieron contigo? Les echo mucho de menos. Me alegro que la casita del árbol siga ahí. Todo el mundo trabajó muy duro para hacerla. Vayamos a casa, Omori. Wow. Tostada. Juguete. Otro juguete. Un juego. Gato. Libro. Juguete. Televisión. No me ca... ¡Joder! ¿Pero qué os pasa? ¿Pero qué os pasa? ¿Un ascensor? Es la maldición del gato, puede ser. Me pregunto dónde llevará. Quizá pueda llevarnos a casa. El bosque, ¿no? No va. No va. En realidad, mientras estamos aquí, podría compartir algo contigo, Mori. ¡No! ¡Hostia! Continúa, Mori. Creo que... Un momento, Mori. Creo que estoy atascado. ¿Puedes ayudarme a salir? Lo sabía. ¡Ah, qué mal rollo! Gracias. ¿En serio tienen que escribir eso? Sí. Por cierto, joder. Recordad que el... mañana, ¿vale?
Mañana es el Nintendo Direct a las 11 de la noche. Entonces lo veremos juntos en directo, chicos. Estoy sufriendo y tengo suerte si perdono. En aquellos tiempos quería salvar aquello que quedaba. Pero incluso después de todo, tú me abandonaste, Anto. Esperé tanto por ti a que volvieras. Incluso verte de nuevo es difícil pensar normal. Puedo sentir mi corazón con dolor. Quiero cubrir mi cara y esconderme. Hay tantas cosas que te quiero decir, pero las palabras no salen. Simplemente esperé tanto tiempo a que volvieras, Santo, pero nunca lo hiciste. Curioso, porque estamos. He matado al pez. ¡He matado al pez! ¡He matado al pez! Me parece curioso porque realmente estamos jugando. O sea, jugando, sí. El juego está tratando dos depresiones a la vez. El juego está jugando con dos personas deprimidas y sus sentimientos. Y uff. Ya cuesta una. Y mira lo bien que lo expresa, ¿eh? El tocón. Omori, psst, Omori, ¡ve aquí! ¡Tada! ¿Sorprendido de verme? Me he estado escondiendo en este tocón desde que llegué. No es lo mejor para defenderme, pero creo que está bien para sobrevivir. Igualmente, sabía que vendrías a salvarme, Omori. Y estoy seguro de que seremos capaces de salir de este sitio mientras estés aquí. Este sitio parece un poco peligroso, pero confío en ti. ¡Uf! ¡Ey, Omori! Estás actuando un poco frío. ¿He hecho algo raro? ¿He hecho algo mal? Ah, es una escena, solo vale. Uf, 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 uf. Mori, no me gusta ese sitio para nada. No me siento nada seguro. O oh, no, tengo que leer rápido. Pero al menos nos tenemos el uno al otro. En realidad, hay algo que me lleva molestando un rato. ¿Quieres escucharme? Curioso, cada vez que se atreve a pedirte hablar, le pasa algo. Acaba el camino o le pasa algo. No llega a poder decírtelo. Es como juega el creador con el tema. Que puede que sea el sentimiento de culpa de Omori. De que se culpe no haber estado ahí o haberle escuchado. O el simplemente no haberse dado cuenta. Oh, fuck. ¿Qué mierda es esto, tío? Y sí, por favor, rápido. Allí había un espejo. ¡Ah, güey! ¡Había un espejo! A Basil se le va bastante la cabeza. Y está un poco oído. Había ahí un espejo, tío, y no lo vi.
Había algo. ¡Oh! Pero hay cosas que estamos perdiendo porque me voy antes de la zona. ¡Cago en Dios! ¡No me hagas esto, juego! Vale, ¿esto por dónde está? Uf. Vale, eso en bucle todo. No lo puedo, no jodas, tío. Pues a mí me está yendo bien. Oh, no. Mori, estás aquí. Ni en el móvil ni en el portátil. Uf, estoy tan aliviado. Intenté encontrar la salida, pero me pierdo todo el tiempo. Lo siento, debes estar cansado de salvarme todo el tiempo. Quizá debería de intentarlo más fuerte. Igualmente, todo va a estar bien ahora que estás aquí. Vayamos a casa. Todo este tiempo he estado aquí. He estado buscando a través. He estado mirando a mi álbum de fotos para seguir manteniendo la compañía. Cuando me sentía con miedo, miraba a todas nuestras memorias, a todos los recuerdos que teníamos felices juntos. Y me ayudaba bastante a mantener mis esperanzas. Sentía como si algunas fotos faltaran, pero quizás son imaginaciones mías. ¿Cómo está Nobrik el Hijiro? Héroe. Dije Hijiro porque espero que no se preocuparan mucho por mí. No puedo esperar a ver a todos juntos de nuevo. Reni. ¡Héroe! ¿Eres tú? Mori, mira, es héroe. ¿No me dijiste que todo el mundo estaba por aquí? Uy. Ya empezamos. Empezamos, ya empezamos. Empezamos. ¡Kel! ¡Hostia, el gato! ¡Obri! Es tan guay poder volver a veros, chicos. No podía durar, ¿no? ¿Cómo estáis? ¿Me habéis echado de menos? ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué vais a hacer, chicos? ¡Oh, Mori! ¡Oh, fuck! Si le doy a interactuar, hace ruidito de, o sea, de cabeza explotada. ¿Qué lo ha...? ¿Qué lia...? ¡Joder! Las caras. Kel y Auri han estado peleando mucho. De nuevo. ¿Crees que se cansarán después de un rato? ¿Crees que se cansarán después de un rato? Pero siguen llenos de energía. Tío, Obre siempre consigue lo que quiere. Hola, Omori. Esperábamos que vinieras pronto.
¿Quieres jugar cartas con nosotros? Estábamos a punto de empezar otro juego. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Vale, quedan puertas. Que no sé si quedan puertas. No sé cuántas hay, no sé si quedan, no sé nada. Lo que sí sé, chicos, es que voy a hacer una pequeña pausa, ¿vale? De 5 minutillos. Vamos a quedar en la zona que debemos. Y vamos a hacer una pequeña pausa, ¿vale? Os dejo con algo de musiquita, chicos. Y anuncios. A ver, ¿con qué os dejo? ¿Qué leí antes? Vale, esperad un momento. No, este no. Este. No, no es este. Es este. Os dejo con este.
¡Ay, ya vuelvo! Joder, mierda, le puse el que... Perdón. Se quedó con lo de que no hace shuffle la música, de que no la mezcla. Entonces, claro, las ha ido poniendo en orden. Las dos siguientes son la misma canción, pero en teoría con Yoshi, y la misma canción, pero con un medley. Entonces, os habéis comido la misma canción tres veces. Lo siento. Bueno, parece que no hay puertas, así que vamos a guardar y vamos a entrar en la puerta, chicos. La puerta roja. La estatua esta. Una figura religiosa. Sientes como que te juzga. Ah, un filete congelado y bastante. ¿Quieres comer un poco? Vale. ¿Es esto Undertale? ¿Va a salir ahora Sans? La iglesia. Tiene que ver la iglesia con todo. ¿Estáis por ahí, chicos? Que ahora no habláis nada. Anto, la verdad está ahí. Has estado huyendo de ella por tanto tiempo. Chicos, ¿estáis ahí? Pero esta vez podemos enfrentarnos juntos. Chicos, en serio, ¿podéis escribir? Ah, vale. Alguien ha escrito. Me alegra. Pues vamos. Anto, ¿por qué hemos acabado así? No. Anto. Estoy... Ah, no. Lo siento. ¿Me perdonas, mi mejor amigo? Quiero salvar a Basil. Obviamente, chicos. Hay que ir a salvar. ¿Y si dices no? Te vas y... pues nada. Hay algo allí fuera, me llama. Te llama a ti también. Vayamos juntos. Oh, fuck. No puedo cambiar la calidad, solo estoy de oídas. Joder, qué pena. Es que tampoco entiendo eso de lo de la calidad. Como soy millonario y puedo ver las cosas guay, no lo entiendo. Bromas aparte, es que no sé por qué un dedo, mierda. O sea, no sé por qué os pasa eso, en serio. Otro dedo.
Lo está despedazando. Lo siento. ¿Me perdonas, mi mejor amigo? Por favor, duele. Dile que me suelte. Espera, ¿qué vas a hacer? Diles que me par que paren. No, 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 no. No, 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 no. Vas a... No, cuchillo no, ¿eh? Por favor, diles que paren. Ayúdame. Mierda. Fuck. No estoy moviéndolo, ¿eh? Está yendo él solo. Se va a sentar en el trono. Oh, fuck. No. Odio que hagan eso. Que él sigue durmiendo. Omori, soy Azmin. Lo sabes. Los vals siempre fueron mis favoritos. Por eso que elegí esta canción para nuestro último recital. Pero tú siempre lo odiaste, ¿no es verdad? ¿Cómo me quedaba ensimismada en el piano? Todas esas prácticas. Tocando la misma canción una y otra vez. Cuando cogiste por primera vez tu nuevo violín, te negabas a tocar conmigo. Pero decías... Pero aguantar con algo no es fácil. No, no entiendo ahí. Quizá yo forcé de más. Lo siento. Solo quería ser perfecta. Nunca llegamos a tocar ese último recital. ¿Quieres tocar conmigo ahora? Joder. ¡Wow! Me has asustado, Anto. Lo siento por entrar así, pero creí que estaba escuchando música. Debes echar mucho de menos a Mary. Fue algo difícil para mí también. Aún pienso en ella todos los días. O sea, técnicamente, Hero y Mary y Mary tenían, o sea, eran como la parejita. Y joder, también tiene que dolerle a él. Simplemente... ¿Te suicido?
Simplemente no entiendo por qué escogió abandonarnos de la forma en la que lo hizo. ¿O no? Pero la conocía como una persona que siempre intentaba que fuéramos felices, aunque fuera sin ella. Deberías de descansar. Ve arriba. Te sigo en un rato. Joder. Sigue siendo esto un sueño. Esto sigue siendo parte del sueño. Pesadilla, señe. Oh. Mal. Ah. Mal cuerpo. Un día. Uf. Puto mal cuerpo, tío. Oh. Buenos días, Santo. Despiértate. Me di cuenta de la lista de cosas por hacer con las tareas que tu madre te dio, así que las he hecho todas. Espero que no te importe. Ah, y de paso te hice desayuno. Baja y vente a comerlo mientras aún esté caliente. Que él ya está en su segundo plato. Tienes un nuevo mensaje. Hey, Anto, es mamá. ¿Estás haciendo todo bien? ¿No has estado respondiendo a mis llamadas o respondiendo a los mensajes? Sobre Balaine. Y me empezaba a preocupar. Espero que estés haciendo tus tareas. No creo que pueda acabar todo en un. Que puedas acabar todo en un día. Al final llegaste a visitar a aquel. Si no, está bien, lo llego a entender. Simplemente tómate las cosas a tu ritmo. Por cierto, ¿podrías mirar en el closet? Sí, el armario. Escaleras abajo y mirar si hay algo que quieras guardar. Probablemente tiremos todo lo que no quieras. Solo quedan 2 días antes que venga a recogerte. Pero, ok, es eso por ahora. Mami te quiere. Adiós, cariño. Otro mensaje. Y antes, mañana es el gran día. Los de mudanza van a venir. Van a venir mañana a la mañana. Les di las llaves, así que no te asustes si los ves. Acuerda reorganizar las cosas hoy. Te iré a recoger con el coche en la entrada. Simplemente sal fuera cuando estés preparado. Bueno, eso es todo por hoy. Chao. El armario, el closet. No, ¿dónde está el closet? Pues también están vacíos. Buenos días, Santo. Será mejor que empieces a comer antes de que me lo acabe todo. Casi me he comido todo el bacon, la verdad. Otro plato de bacon. Otro plato de bacon. Oh, tío, todo para mí. Gracias, hermano. ¿Quién será? Voy a la puerta. ¡Eres tú! ¡Ew! ¿Qué es todo esto? ¿Qué cojones, Kel? ¿Es Aubrey? Este. No, no encuentro el closet. Ah, no. ¿Eh? ¿Qué está ocurriendo aquí?
Skim, ah, vale. Ya sé, aquel. Ahora tengo huevos por todo. Bueno, lo siento, pero... Sloan, eres de las... La última persona que esperaba verte aquí. ¿Qué estás haciendo aquí, igualmente? Está a punto de decirte eso. Es simplemente... Es Aubrey. No responde a la puerta. Ni a la puerta de atrás. O a las rocas que le estamos lanzando a la ventana. Ella estaba muy enfadada ayer. Y sé que esto es, de alguna forma, culpa tuya. Dime lo que le has hecho. No hicimos nada. Ella es la que tiene el problema. Un momento, Kel. Si Aubrey está enfadada, deberemos al menos intentar ayudarla. Estamos hablando de Aubrey, al fin y al cabo. Nos conocemos desde que éramos niños. No estabas ahí cuando empujó a Basil al lago. Te lo dije. Diferente. No deberíamos molestarnos con gente como ella. Es cierto de que ha cambiado, pero eso no cambia el hecho de que aún te preocupas por ella. No me digas que ella se... No. No creo que lleguemos a ese nivel ya, ¿no? Incluso, aunque ella no se muestre, seguro que Aubrey aún se preocupa... ¿Eh? Aún se preocupa por mí. Vale. No sé por qué mí, cuando podrías haber dicho aquel, pero vale. Queda un poco egocéntrico ahí, héroe. Es simplemente el tipo de persona que ella es. No sé eso ya. Hoy es nuestra última oportunidad de hacer esto antes que Anton se vaya. No hay forma de que podamos dejar esto acabar así como así. Deberíamos al menos intentar hablar con ella. Bueno, yo y Anton podríamos ir solos, pero... Ah, podemos acompañarte, pero... Vas a tener que ser tú el que hable. Ella te escucha a ti, sobre todo. Gracias, Kel. Hey, Kim. Gracias por pedir nuestra ayuda. Eres un buen amigo. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no vas primero? Te encontramos allí. Vale, pues nos vemos. ¿Cuál es el closet? Closet downstairs. No tengo dudas del closet ese. Chicos, recordad que hay que hacer esto 3 veces al día. No tengo claro si eso es una misoncilla o algo. Hey, Anto, gracias por dejarnos dormir esta noche. Y por gastar tus últimos días conmigo. Eres un buen amigo. ¡Choque las 5! Venga, choquemos las 5. No me acuerdo cuál era su casa. Vale. Por ahí no. ¿Era por aquí? Hola, ¿hay alguien ahí? Pensándolo bien, ¿hemos estado dentro de la casa de Aubrey alguna vez?
Creo que no. Ella siempre sale para jugar con nosotros. Talía, no recuerdo quedar en su casa de ninguna forma. ¿Hola? ¡Obri! ¿Hay alguien en casa? ¡Hola! Oh, parece que la puerta estaba abierta. Entremos. Oh, fuck. No me... Polator, no. Oh, fuck. Ese tipo de madre. Vale, chicos, no está en el... Vale. No, no está en la bañera, ¿vale? Es un punto positivo. Face boyfriend. ¿Y esa foto? ¿Son ella y Kim? Hey, Obri, ¿cómo estás? ¿Qué cojones hacéis vosotros aquí? ¡Salid de mi puta habitación! Lo siento por colarnos. Solo nos llevaron un momento. Simplemente queríamos asegurarnos de que estás bien. ¡Estoy bien! Hemos escuchado algunas cosas y la verdad es que queríamos escucharlas de ti. ¿Puedes decirnos qué pasó ayer? No ocurrió nada. Empujaste a Basil al lago. Joder, Kel, cállate. Y sabes que no puede nadar. No quería hacer eso. Solo quería empujarle. Podía haberse ahogado. Te dije que era un accidente. Mira, lo siento, ¿vale? Tú eres el que sigue apareciendo y actuando como que eres mejor que el resto. Pues es un pringao. Bueno, tú eres la que va por ahí molestando a Basil y robando nuestras cosas. Deja de hablar como si supieras todo sobre eso. Te sigo diciendo que no te importa. Pero es algo que me importa. Tú y Basil y todos los que estamos y todos los que estáis eres mis mejores amigos. Bueno, a ver el problema aquí. Es simplemente una típica pelea entre Kel y Obri. Simplemente habladlo, chicos. ¿Cuántas veces lo habéis hecho ya? Qué mal ha sonado esa frase. ¡Ey! Estas son las fotos que se perdieron de Mary. Son todo lo que tengo de ella. Pero, ¿sabes que no está bien habérselas quitado a Basil? Esas fotos le pertenecen. Bueno, no importa ahora. Incluso aunque tengamos estas fotos, ya tiré el resto. Deben haberse perdido ya. No es cierto, Obri. Anto las tiene ahora mismo. ¿Qué? ¿Las tiene? ¿Pero cómo? Juro... Podría jurar de que las tiré en la basura. Excepto que tú y Anto... ¿Realmente habéis excavado a través de la basura por esto? Eso... da bastante asquete. Obri, pongamos las fotos de Mary de nuevo en el ar. Todas estas fotos deben pertenecer juntas en un sitio. Hay una foto, chicos. Hay una foto que es lo que triggereó al Basil del otro mundo, ¿eh?
Ah, necesitaba agua. Vamos, chicos. Deberíamos hacer esto juntos. Uf. No, mierda. Tío. ¿Dónde va esto? ¿Por qué no le preguntamos a Anto? Sí, Anto, aún te acuerdas, ¿no? Siempre tuviste una buena memoria. Uf, bueno, gracias. El problema es que quiero saber dónde estaba cada uno. Joder. Que no puedo leer las fotos, entonces no sé. Ah, creo que ya te dice dónde son, ¿verdad? Qué bonita esta. Siento este silencio, pero es que tampoco hay mucho que aportar. No es un momento que pueda aportar cosas. ¿Quieres mirar el álbum? Vamos a mirarlo, chicos. Ahora sí. Mi primera foto. Este es mi mejor amigo, Anto. Probando su nuevo violín. ¿Aprendiste mucho? Un poquito, hemos hecho las paces con Aubrey. No sé cuánto. Ah, bueno, desde Louis. No sé cuánto te has perdido, la verdad. Empezó a tomar lecciones de nuevo, así puede tocar en los recitales con su hermana Mary. Mola mucho. Es mi undécimo cumpleaños. Pensé que mis amigos se habían olvidado, pero todos me sorprendieron con una tarta de fresas. Me siento con tanta suerte. Este año parece que va a ser un buen año. Otra foto de grupo. Fue un poquito después de abrir todos mis regalos. Mary me trajo este álbum de fotos y todo el mundo me trajo carrete para la cámara. Haré lo mejor que pueda de usarla.
Simplemente Kel siendo Kel. Demasiados sombreros de fiesta. Anto jugando a videojuegos en el sofá. Anto es un poco vergonzoso, pero sabe escuchar. Siempre me acabo desahogando con él, cuando estoy enfadado o estresado. A veces me siento como que le molesto, pero parece que no le importa. Mira la parejita. Mary y Ebre se quedaron dormidos en el sofá. Tan monos juntos. Pero que no les importe la foto. El padre de Mary podría enfadarse si lo viera. Oh, se veían tan bien. Ebre y Mary lavando los platos del desayuno. Nos quedamos por la noche con Mary y Anto ese fin de semana. Ya empieza a hacer algo de calor, así que vamos a ir al parque. Kel dice que hay un lago secreto detrás de los arbustos, así que vamos a comprobarlo. Sí, lo que ya habíamos leído. Algunas nos las vamos a saltar. This is so sad. La foto que sacó Mary. La de ellos todos junticos durmiendo. Bueno, con los peluchicos. Ya es el último día de marzo. Estamos haciendo un picnic con Mary en nuestro lugar secreto del lago. Mary quería sacar la foto de todos. Decid patata. Y Mary inventó los selfies. Pero mira qué parejito. Oh. Después de comer toda la comida, todo el mundo se quedó dormidito excepto yo, Eru y Mary. Algo desafortunado pasó cuando estaba tomando la foto. Gracias por todo, Héctor. Lo cubriré todo con cinta después. ¿Eh? ¿Hay ahí una cinta? Sí, ahí hay cinta. ¿Qué pasó? Estaba cagando el perro. This is so sad, ¿eh? Pillé a Mary llevando a Anto de camino a casa del colegio. Debe de haber quedado dormido en el autobús. Pensé que era muy mono, así que saqué la cámara lo rápido que puse para sacar esta foto de momento perfecto. Ay. A veces desearía tener un hermano. Las coronas. Anto y Kel se rindieron de hacer coronas de flores y huyeron. Pero Abri y yo le pillamos el truco bastante rápido. Todo el mundo piensa que una corona de flores me queda bien. Quizá una flor esté guay. Aquí Ero intentando hacerla. Día de la lluvia. Mary nos trajo a todos helados y uno de cada sabor. Anto cogió limón, Ero de root beer. Es que root beer, que yo sepa, no es cerveza. No me acuerdo cómo se llama aquí el root beer. El de naranja, Aubrey de sandía y Mary cogió de uva. El mío era plátano. Estaba bien. Zarzaparrilla. Puede ser. Todos nuestros zapatos en un círculo. ¿Puedes adivinar de quién es quién? Mary dice que quiere coger un bronceado de verano. Tengo miedo de quedarme dormido en el sol. Porque puede que... Tengo tendencia a quemarme bastante rápido. Pero no estoy seguro de qué es lo que está haciendo Kel aquí. Pero probablemente se lo estoy pasando bien. Joder, las poses. Héroe durmiendo en Mary. Joder, la parejita.
Está muy cansado de tanto nadar. Bueno, parece que Mary no va a conseguir ese bronceado después de todo. Pero mira, ay, estas fotos deberían de quedárselas a Erwin, ¿no? No, hombre. Pero bueno. Estamos de camino a casa, pero logré sacar una última foto con Mary y Erwin. Se ven tan felices. Una pareja hecha en el cielo. No, no es que haya tomate, es que es obvia ya. Hasta el regalo. Mary dice que este escarabajo es un no sé qué gigante. De repente cayó del árbol y nos sorprendió a todos. A Héroe le daba bastante asco como para mirar. Estos somos todos descansando en nuestra casa del árbol. Mira, aquí la cabeza de Miku y el gato. Nuestra nueva casa del árbol. Parece que Anton por fin está leyendo el libro que le enseñé. Me gustaría estar aquí todos los días, pero es una pena que las vacaciones de verano se acaben pronto. Espero que volvamos a esta casa del árbol el próximo verano. Joder, la verdad es que se montaron una casocha, ¿eh? ¡Cago en Dios! Space Boyfriend. Fuimos al Hobbit a leer la última edición de Capitán Novio Espacial. Todo el mundo está enganchado. Estoy seguro de que... ¿Eh? De que todo el mundo va a hablar sobre él cuando empiece el colegio. Estoy jugando cartas con Kel, Héroe y Aubrey. Son tan fáciles de leer, no pueden ocultar nada con sus caras. Mary nos hizo cookies. Nos hizo a todos galletas. Son de chocolate y súper deliciosas, como siempre. Parece que tengo la mano ganadora. Pero aún no lo sabe nadie. El primer día de colegio. Anto dándole un gran abrazo a Mary. Mary llega tarde a casa porque está tomando clases extra para prepararse para la universidad. Yo y Anto hemos quedado bastante, pero seguro que la echa mucho de menos. Mary practicando su parte para el gran recital del próximo mes. Vamos a ir todos a verlo. Va a ser la primera performance de Mary y Anto juntos. Estoy seguro de que lo harán genial. Estaremos todos mostrando nuestro apoyo desde la audiencia, desde el público. Mary se avergüenza un poco delante de la cámara. Quizá es porque se equivocó un poco. No te preocupes, Mary. Continúa, nadie lo notará. Después de pedir un poco, Anto vino a unirse con Mary a las prácticas del recital. Bueno, están trabajando en ello. Pero ya suenan alucinante. Seguro que va a ser genial. Vamos, Mary. Vamos, Anto. Podéis hacerlo. Se acabó, chicos. ¿Veis? Ahora ya está todo donde debería estar. Parece que una foto aún falta. ¿Eh? ¿Aún falta una foto? Pero al menos el resto están de nuevo. Ahora... ¿No se siente mejor? Ay... Realmente hemos tenido bastante... diversión juntos, ¿eh? No estoy llorando. ¡Tú estás llorando! No, a ver. Te calienta la patática, ¿eh? La verdad, tengo la patatica ahí... blandica. Sí, se ve que... sí. Lo siento, chicos. He estado actuando como una idiota. Yo también lo siento, Aubrey. Tampoco te he estado tratando muy bien durante este tiempo.
Muy bien. Disculpas aceptadas. Podemos volver a ser amigos de nuevo. ¿Quién quiere un abrazo? Vamos, héroe. Ahora no. Me da vergüenza. Estoy bien, gracias. Todo lo que tenemos que hacer ahora es visitar a Basil. Espero que se encuentre mejor hoy. Aubrey, ¿sabes todo lo que he escuchado de Kell? Sabiendo todo lo que he escuchado de Kell, estoy seguro de que necesitas pedirle perdón. Sí, lo sé. Gracias, Aubrey. Es bueno tenerte de vuelta. Y ahora salgamos de esta casa. Vale. A ver esta foto. Mira qué majas. Conejito, bum bum. ¡Hey, Aubrey! ¡Estás bien! Hola, Kim. Estoy bien. Gracias por traer a todos. ¡Hey, chicos, chicos! ¡Aubrey está aquí! ¡Hey, Aubrey! ¿Te sientes mejor? Hemos estado guardando unos caramelos para ti. ¿Qué ha pasado ahí dentro? ¡Tu cara está totalmente roja! ¿Necesitas que te enseñe una lección? No os preocupéis, chicos. Siento ignoraros ayer... todo... bueno, antes... ¡Ey, no hay problema! Nos alegramos de que estés bien, ¿verdad, Charlie? Sí. ¡Aubrey, Aubrey! ¡Quedemos todos en el parque! Quiero enseñarte unos nuevos movimientos guapos que he hecho. Estoy practicando toda la noche. Suena divertido, pero... quizá luego. Tengo cosas que hacer primero. Quedamos todos mañana, lo prometo. Oh, vale. Bueno, nos vemos luego. Aubrey, no nos hagas esperar mucho. Sabes que no, Kim. Estaré de vuelta antes de lo que crees. Bueno, chicos. A por Basil. Hola, Polly. ¿Cómo está Basil? Nos estábamos preguntando si podíamos quedar con él hoy. Hola a todos. Me temo que Basil no está en casa ahora mismo. Él está en el hospital. Oh. ¿Qué? ¿Qué ha ocurrido? Oh, perdón. Dejadme especificar. Basil está en el hospital visitando a su abuela. Ella fue enviada a cuidados intensivos ayer a la noche. Oh, no. Lo siento por escuchar eso. ¿Sabes cuándo volverá? No estoy segura. Quizá en algún momento a la tarde. No, tarde-noche. Siento. ¿Te importaría si viniéramos a comprobarlo después? Estamos bastante preocupados por él. No hay problema. Venid cuando queráis. Creo que Basil apreciará tener unos amigos por aquí. Me alegro de saber que Basil tiene amigos que se preocupan tanto por él. Oh, no es nada, amigos. Se supone que estamos aquí para todos. ¿Verdad, Aubrey? Sí. Seguro. Y en plan, ¿por qué me metes esto? Él. Igualmente, volveremos luego. Nos vemos luego, Polly. Vale, nos vemos. Bueno, pues parece que tendremos que esperar a que vuelva. ¿Hay algo que queráis hacer mientras? Estoy bien simplemente con quedar y hacer cualquier cosa. Yo voto por hacer algo
dentro de algún sitio. Hoy hace mucho calor. Sí, quizá podamos quedar en tu casa un poco. Y luego, cuando enfríe, podemos ir todos a ver el árbol, la casa del árbol. Sí, podemos hacer eso. Especialmente desde que Aubrey está con nosotros ahora. Nuestro viejo casa del árbol, ¿eh? No he estado allí en tanto tiempo. Sí, nosotros tampoco. Queríamos ir a verlo ayer, pero estaba muy oscuro. ¿Qué tal tú, Anto? ¿Qué es lo que te apetece hacer hoy? Es tu último día, así que deberías de decir, de pedir tú. Sí, deberías de decidir cómo quieres especiar tu último día en el pueblo Faraway. ¡Bien, Osanto! Vale. Pues qué me da que vamos a hacer otro streaming, ¿eh? ¿Mego? ¿Qué hace ahí? ¿Mego? Qué raro, estará en casa. Ah, vale. Tendremos que decir. Vale, espérate. Mewo vive, la lucha sigue. Hay algo por aquí. Una moneda. De puta madre. Ahora es mía. Basura apestosa. Ah, mira. Sale y gira. Oh, hola, chicos. Me alegra ver que estáis gastando algo de tiempo conmigo. Por favor, quedaos un rato. Estamos teniendo uno de los mejores tiempos últimamente. ¡Ah, oh, Dios mío! Que el. Tu viejo es un idiota. Estamos teniendo un picnic precioso, pero me olvidé del ingrediente más importante, la carne. ¿Podrías gastar algo de tiempo y comprarme algo de carne en la tienda? Si tienes algo de dinero, simplemente habla con el carnicero, él te dará lo que necesites. Bueno. Es Héctor, chicos. ¿Soy un buen chico? Sí, claro, obviamente, Héctor, eres el mejor chico. Héctor, best boy. Si es redondo, es mío. Hola, jóvenes, ¿queréis darme la basura? Venga. ¿Quién es este? Olive Beanie. Parece que el bus llega tarde hoy. ¿No? Interesante. Más dinero para el chaval. Con esta última donación por fin podré irme a la ciudad. No tengo mucho que empacar, pero probablemente me vaya muy pronto. Debería decir adiós a todo el mundo, pero no sé ni cómo voy a cortar a decirle esto a mi padre. Probablemente dejaría que mi hermana pequeña Joy lo sepa primero.
Ahí hay algo. Oh, podemos pasar tiempo leyendo cómics. Qué guay. Qué bonito. Ha sido guay. Joder, vuelvo a tener esto desarmado, cabrón. Pero hay paso. Vamos a por carne para el padre. Tengo un trabajo y es vender carne. Toma. Pues yo $20, ¿no? Hijo, win meet again. Qué cabrón. Vamos a comprar chuches. Así en plan guay. De amigotes. No. Pero tenemos aquí a Sweetheart. Manzanas bañadas en caramelo. La mitad es saludable. ¡Hey! ¡Buenas noches, Koi! ¿Cuándo viniste? Yo no me enteré. No sabía cuándo acabaste el streaming, la verdad. Hace algo más de una hora, joder. Entonces has estado disfrutando del juego, ¿eh? Pues no, no sabía que estabas aquí. Me he perdido. Se está comiendo toda aquel. Apareció un plan fantasma, pues sí. Creo que sí está comiendo toda la pizza aquel, ¿eh? Es que te he tenido de podcast de fondo. Ah, bueno. Se comió toda la puta pizza. Ya os digo, estas cosas están hechas, joder, es que lo digo siempre, para calentar el corazoncito. Ya conoces a los personajes, ¿sabes? Un momento, quiero comprar una bebida. No, esta no. Ukinkel. ¿Qué? ¿Vas a comprar bebida y estás pasando de la gran naranja Joe? ¿Cómo te atreves? Yo lo que voy a hacer es quitarme los ojos de las lentillas. Ánimo. ¿Aún bebes naranja, Joe? Si es asquerosamente dulce. Como si estuviera hecha para bebés. ¿Ah, sí? Como si estuviera hecha para bebés. ¿Por qué si contiene 150 miligramos de cafeína por lata? Haz un poco de investigación, Aubrey. Lo que sea. Todo el mundo sabe que Naranja Joe sabe fatal. Sabe pútrido. Es probablemente la única persona del mundo que compra esa mierda. Bueno, ahora ya estás volviendo a lo personal. ¿Cómo te atreves a insultar a mi querido amigo Naranja Joe? ¿Cuándo fue la última vez que lo probaste? Te enseñaré. ¡Kel! ¿Qué haces? ¡Ey! La lata de esta... El diseño de esta lata es de hace 5 años. Y es...
Y está caducado. Te lo dije, que nadie compra eso. No os preocupéis, no te preocupes, mi querido Naranja Joe. No importa el qué, aún te beberé. Oh, Dios, no. Este es tonto, de verdad. Delicioso. Eres desagradable. Y me debes un dólar. Ah, sí, te lo daré luego. Cabrón. Y con las ibas al hospital también, oye. Gracias, campeón. Era justo lo que esperaba. Haré unas deliciosas hamburguesas. Deberíais pasaros luego al atardecer. Definitivamente deberíais probar esta deliciosidad. Por ahora, ir y disfrutar. El tiempo es genial hoy. Podemos ir aquí. ¡Es Garfield! Sí, claro. Vamos a por peces. Podemos alimentarle peces. Vamos a por peces. Esto se ha convertido en una misión especial. Ir a por peces. Hola, ¿no? Joder, qué racismo. Creo que lo dije la última vez. ¡Vamos a alimentar a Garfield! ¡Sí! Sí, me gusta. El gato te dejó un regalo. Tienes basura. A ver, es un gato, tampoco iba a pedir mucho. Piezas de puzzle. ¡Sí! ¡Hey, Aubrey! ¿Qué es lo que quieres, Kel? He estado pensando. Nos peleamos siempre, ¿no? Sí, lo hacemos. Pero después de todo, seguimos siendo amigos, ¿verdad? Sí, me imagino que sí. ¿No es eso raro? Quizás, no lo sé. Los que se pelean. Ay, vosotros dos. Eso significa que estáis muy cómodos uno, estando el uno con el otro. Estoy un poco celoso de que vosotros dos podáis ser tan cándidos después de todo este tiempo. Y creo que es algo bastante especial. ¿De verdad? Estaba a punto de decir que es un poco molesto. Es tan idiota. Estos chavales, ¿qué es eso? Una mascarilla. ¡Una concha! No puedo usarlo, qué pena. Pero tenemos una concha. Bueno, chicos, lo vamos a ir dejando por aquí, ¿eh? Lo siento mucho. Sé que... Los fantasmas, ya tuvimos otros, ¿eh? Ya tuvimos otros fantasmas. ¿Te acuerdas en la floristería? Al principio de la partida. Bueno, chicos, pues vamos a dejarlo por aquí. ¡Uf! Aún queda un poquito, ¿eh? De juego.
Pero creo que nos queda poco, ¿eh? Nos queda poquito ya. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí. Muchas gracias a todos por haber acompañado hoy y mañana más. Así que nada, hasta el siguiente streaming. ¡Chao!